Hello, hello, good evening. How are you guys? Good evening, teacher. Good evening, Jonathan. Good ¿Cómo evening. estamos? Evening, teacher. Good evening. Good evening. Good evening, Adonias. How is it going? ¿Cómo va todo? Bien, is it good or not Very too well. bad? Oh, very good. Not too bad, también podemos decir. Creo que por ahí alguien me preguntaba qué significaba eso. Es como no tan mal. Teacher, y podemos decir very well, o algo así. Very well. Sí, también se puede decir very well, thank you. Sí, muy bien, gracias. Pero casi no se utiliza. O sea, no es como en una conversación así de siempre, sino más que todo van a decir, no, we're doing great. Pero very well es entendible, cosa que está excelente. Okay, teacher. Ok. You're welcome. Lexi, Felipe, good evening, Good evening. How's it going? Now I finish my work. Preparados para terminar el día. Qué bien, qué bien. Aquí también tenemos a Julia. Good evening, Julia. Good evening, teacher. Perfect. Ay, me alegra que estén aquí, guys. Perfect. En este caso, ok, más o menos en inglés. Me gusta esa pregunta. Muchos la utilizan como more or less. No digamos eso porque casi no se utiliza, pero le entienden, pero no lo digamos. Otra cosa que podemos decir también es so-so. Muchos dicen esto, so-so, pero tampoco se utiliza como en una barbaridad entre nativos. ¿Qué me decían por acá? Ah, sí, el de más o menos. So-so. Eso sería como un por aquí, por allá y así, pero si queremos decir algo así como más o menos, no vamos a decir exactamente más o menos, sino que vamos a decir not too bad. O sea, no tan mal. Es como que no estamos bien, pero no estamos mal. You got it? Es como not too bad. Otra cosa que podemos decir es esta, miren. I cannot, porque no tengo, bueno, podemos utilizar esta. No. Sí, así es, ¿verdad? I can't. Creo que no me sale bien por esto. Bueno, lo voy a dejar así. Queda más bonito. I can't complain. I can't complain. Or I cannot complain. ¿Qué significa esto? No me puedo quejar. I cannot complain. No, no me puedo quejar. No estoy bien, no estoy mal, pero no me puedo quejar. I can't complain. Así. Y por lo que veo, tiene una T at the end. Ay, ay, ay. I can't complain. Este viene siendo como queja, como no me puedo quejar. Si ustedes quieren presentar una queja, ustedes pueden presentar a complaint. Una queja, complaint. I cannot complain. No me puedo quejar. Ahí tenemos dos opciones rápidas. Y súper buenas para darle un poquito más así de sazón a nuestro inglés. Listo. Ok, guys. Ahora que ya tenemos a varios de ustedes aquí, welcome to the class. This is the class number 14, isn't it? Yes, it's number 14. Wow. Time goes flying. Ok, en este caso, muchos de ustedes han estado trabajando súper bien en la plataforma. Me gustaría saber qué tal estamos con la plataforma. ¿Estamos presentando algún problemita? ¿Tenemos algo por ahí? Ahorita es el momento de las preguntas before to start. Vamos a ver, ¿tenemos alguna pregunta about the platform o todo está bien? ¿Or everything is clear? Creo que todo está bien. Ok, si tienen alguna preguntita, solo me la dicen. Oh, Isidro, you have a question. Please say it. Hello, teacher. Good evening.
Good evening. Excuse me, pero tengo una pregunta con respecto a un ejercicio que no pude resolver el día de hoy, que está en la unidad 5, pero es con respecto a que no sé si se va a ubicar, es porque dicen si los papás de él están, son peruanos, están en Perú. Creo. Pero es complicadísima, ¿no? Porque a pesar de que uno sabe que está poniendo la respuesta correcta, se las tira todas malas, o sea, no entiendo. Sí, creo que son las últimas, ¿verdad? Sí. Si más no me equivoco, cuando dice que son peruanos, no, esta es What's Mary Doing? No, no queremos esta. Y luego dices, ¿y tu lenguaje es de Spanish o portugués? Por ahí así, creo que esa preguntó, no sé si Felipe o Jonathan estuvo preguntando ayer, ¿no? Perfect, no se preocupe, ahorita lo vamos a ver. Sé cuál es, pero creo que lo he perdido. Ay, 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 ay. Sí, no, ¿de casualidad? Bueno. ¿Será el del examen? Pues yo creo que no, teacher, pero la verdad es que a pesar de que uno sabe que está poniendo bien las cosas porque es pura lógica, ¿no? Y te las tira mal. No deja de sentirse sí. Uno un poco mal ahí porque dice, bueno, ¿y entonces cuál es la verdadera respuesta? That's right. Sí, no se preocupe que ya sabemos que la plataforma, pues ahí tiene su mañita, pero vamos a tratar ahí de ganarle a la plataforma. Vamos a ver qué tal. Creo no, si le tomo una captura la próxima vez o más tarde y se la mando para que la... That would be great. Porque... Sí, para no atrasar la clase el día de hoy. Oh, thank you. Eso es muy, muy, muy considerado de su parte, Isidro. Gracias. Vamos a darle una última checadita. Estoy comenzando a creer que es del examen, pero no se preocupe. Eso, entonces, con gusto ahí le ayudo a resolverlo. Ok. Pero gracias por decírmelo. Voy a buscarla después. Es después de esa, creo que es después de esa. Vamos a ver, el de después de esta es esta. Lexi. Este es de los high heels. Ah, pues no es esa. No, pues no, ya pasé todo eso. Ah, ok, avanzado. Eso es bueno. ¿Serio? Eso es bueno. Le ha avanzado ahí. No ya. Me había dado cuenta. Estaba medio dormido. Ya ve que la plataforma no es enemigo para nosotros. Nosotros le ganamos a la plataforma. Ok, thank you Isidro. Entonces vamos a ir tratar de ayudarle ahí en ese caso. Vamos a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto about the platform. Y si no, pues creo que estaríamos listos para el día de hoy. Bueno, como ya muchos de ustedes, no sé si alcanzaron a ver el documento que les puse ahí en el grupo de WhatsApp. Si no lo pueden ver, me avisan, eso estaría estupendo porque, pues de ahí les voy a estar mandando que siempre el link de lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, esto ya lo tendrían ustedes y ya no habría ningún problema, solo se meten ahí el link y van a ver exactamente lo que yo estoy viendo por acá. Tienen acceso entonces a todo el material. Ya cuando finalizamos todas las clases, les voy a mandar absolutamente todas las otras slides que nos hacen falta y ustedes las pueden guardar, las pueden ver. Yo no las voy a borrar, ahí las voy a mantener para que ustedes puedan seguir teniendo acceso, porque bueno, me preguntaban si podían seguir teniendo acceso a la plataforma. Hasta ahorita todavía no les he hecho como la confirmación sobre eso, más sin embargo sí van a tener los documentos que yo estuve utilizando en la clase con ustedes, así que ya es algo, por si no se puede en la plataforma, pues tienen ahí lo que hemos estado trabajando juntos. Ahora sí, nosotros estuvimos hablando ya sobre las estaciones. De casualidad, ¿alguien que me pueda decir cómo le decimos estaciones en inglés? ¿Cómo lo podríamos traducir estaciones en inglés? ¿Quién me dice? No sé, season. Muy bien, Jonathan. Ahí está, the seasons. Very good.
Lo voy a escribir por acá, por si ya se nos había olvidado. Miren, aquí está. The seasons. No me vayan a decir the seasons. No, Jonathan lo dijo very good, muy bien. Así que no, no vayamos a decir the seasons, porque miren, la pronunciación de Jonathan, very good. Ahí hemos escuchado the seasons. The seasons. ¿Sí? Así que no nos tenemos que ir por otra parte. Entonces, vemos aquí que cambia, ¿verdad? Esta palabra, si la leemos así, tal cual como está escrita, dice the seasons. Pero recordemos que la E en inglés es I. The seasons. Aquí sí es una I. The seasons. Ahí lo tenemos, guys. Ok. Entonces, continuando, ya vimos the seasons, ¿verdad? Ya vimos todas las estaciones del año. A ver, ¿quién me dice cuáles eran las estaciones del año que estuvimos viendo? Eran cuatro. They were just four. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué me dice las estaciones? Creo que me gustaría escuchar para comenzar el día de hoy. Tenemos a Néstor. Néstor, are you there? Yes, teacher. Lexi, Lexi. Oh, por aquí me las están escribiendo. Thank you, Mariel. Winter, me dicen aquí. A Néstor, Néstor me lo llevaron. Ay, 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 creo que tiene mala conexión. Sí, pasa. Más ahorita. Bueno, por acá, por lo menos en Usulután, está lloviendo. Summer. Summer, thank you, Jonathan. Spring, me dice Mariel. Spring. Oh, ¿quién me lo dijo? That was the last one, right? Spring. Spring, and what about the last one? Tenemos winter, summer, and spring. What's missing? ¿Qué nos hace falta? Fall. Autumn. Fall. And Adonis hizo el complemento. Autumn. Very good, guys. Muy buen trabajo. Listo. Muy bien. Entonces, ya vimos the seasons, right? Ahora vamos a ver the weather. The weather. Por ejemplo, aquí se los voy a escribir también, why not? The weather. Miren, aquí se los voy a escribir. The weather. Pero no lo vamos a pronunciar así. The weather. ¿Lo pueden ver? The weather. Weather. The weather. Ahí lo pueden pronunciar ustedes si quieren. The weather. 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 Ok, entonces en ese caso vamos a ir viendo the weather. Y si yo quiero preguntar exactamente así como preguntábamos la hora, vamos a preguntar el weather. ¿Cómo sería? What is the weather? Así, what's the weather? Podemos preguntar, what's the weather for today? Podemos preguntar eso, ¿cuál sería el clima por el día de hoy? Porque ya saben que hay días que está lloviendo, hay días que está soleado, hay días que pasa de todo. Ahí lo tenemos. What's the weather? Lo podemos usar de esta manera. Se los dejo acá arribita. Entonces, ahora, cuando les pregunte a alguien, what's the weather? Nosotros vamos a responder. Y aquí lo tenemos. It's sunny. It's sunny. Es más, se los voy a escribir por acá para que podamos ir respondiendo. Miren. It, podemos decir, it is sunny, pero también lo podemos hacer de su forma contractada, ¿verdad? It's sunny, sunny, soleado, sunny. ¿Qué más tenemos? It's partly sunny, partly sunny. Es como un partly, partly, pero lo juntamos, partly, partly sunny. It's partly sunny, algo así. ¿Podemos pronunciarlo nosotros? Partly, partly, partly. Como con una... Partly. Partly, partly. Ahí lo tienen. Partly. Oh, partly. You... Eso, partly. Partly, partly. Very good, guys. Ahí lo tenemos. Muy bien. Oh, you got it.
partly, partly, pero más rápido, partly, 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 partly sunny. ¿Qué más tenemos? It's partly cloudy. Esto es como una A, cloudy, partly cloudy. Entonces en este sería parcialmente soleado, ¿verdad? Partly, parcialmente soleado. Y el otro sería parcialmente nublado. ¿Vemos ahí la diferencia? ¿Qué tenemos? It is sunny, it is partly sunny, partly cloudy. ¿Qué más tenemos? Sun and rain. Eso pasa bastante, ¿verdad? Que está lloviendo de día y tenemos el sol y tenemos las nubes, más que todo para el 15 de septiembre. No sé si se han dado cuenta, pero siempre decíamos que el 15 de septiembre, cuando todos estaban marchando, siempre llovía. Lastimosamente, pues ya en estos días, por la situación, no hemos tenido desfile, pero siempre teníamos como eso del sun and rain. Eso es lo que me recuerda. What else do we have here? It's raining. It's raining. Está lloviendo. It's raining. Pero ¿qué pasa si es una tormenta eléctrica? Tenemos thunderstorms. Thunderstorms. ¿Tormenta con qué? Con rayos, se podría decir, con truenos. Thunder. Thunderstorms. Podemos ver de qué está dividida en dos partes. La palabra thunder and storms. Entonces sería tormentas como eléctricas. Thunderstorms. Ahí tratemos de pronunciarlo en casita para que no se nos vaya olvidando la pronunciación. What else do we have here? Snowing. Snowing. Very good, Felipe. Snowing. Ahí viendo la nieve. Snowing. Muy, muy, muy bonita. What else? Cloudy. Esto ya lo vimos, right? Cloudy. Está todo nublado. Cloudy. What else? Windy. Windy. No vayamos a decir windy, porque no. Windy. Windy. Que tenemos ahí mucho viento. Mucho, mucho viento. Estos, los mentados. Rainbow, rainbow. ¿Qué sería esto? Un arco iris. Ya los conocemos mucho, nos encantan. Rainbow, rainbow. Un arco, en este caso si lo traducimos es como un arco ¿qué? De lluvia, pero nosotros lo llamamos arco iris. Siento que el de nosotros se escucha más bonito, ¿no? Si hay que piensan ustedes, guys. También tenemos tornados. Nosotros no tenemos estos porque, si se dan cuenta, aquí en esta parte de nuestro territorio tenemos tres volcanes. Entonces, eso evita mucho que se formen los tornados o los hurricanes. Tornados. Tornado. Esta A es como la A, ¿verdad? Tornados. Y la D es como una R. Tornados. 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 Eso, Isidro, lo tiene. Muy bien. I got it, tornadoes. We have more volcanoes. We have volcanoes. A lot of volcanoes. Yeah. That's right. That's right, Felipe. That's why we don't have tornadoes here. Eso, por eso no tenemos tornados acá, ¿verdad? Porque los volcanes evitan que pues pase eso. ¿Tenemos más de tres volcanes, Felipe? Do we have more than three volcanoes? How de much San Miguel, do we have? De San Miguel, el de San Salvador, el de Izalco, y Santa Ana, que es dividido al Izalco. Ah, ajá. Y bueno, se supone que todavía se puede tomar como volcán el lago de Ilopango, aunque no es activo. Aunque no esté activo. Pero ahí está la masa, ¿verdad? Del volcán. That's right. Oh, Felipe, thank you. Entonces, en total, podríamos decir que tenemos ahí como unos cuatro. Ah, y el de San Vicente. Y el de San Vicente. I didn't know that. Wow, el de San Vicente. Y eso que lo tenemos cerca. Wow, that's new for me. But thank you, Felipe. Eso es nueva información. Me gusta.
Entonces, por eso que tenemos en nuestro territorio, nosotros no tenemos estos tornados, ¿verdad? O hurricanes. Bueno, hurricanes, huracanes, sometimes, right? Pero no tan seguido, not very often. No tenemos así huracanes, sí, muy seguido ni nada por el estilo, gracias a la situación, ¿verdad? Pero sí, tenemos tornados and hurricanes. Tratemos de pronunciar hurricanes. Esa U es como Q. Hurricanes. Very good, guys. Hurricanes. Muy bien. Y en este caso quiere decir clear. O sea, todo está claro. Absolutely clear. Very good. Sí, clear. Está todo clarito, todo bien. Así que ahí no hay. But today it's raining. Ah, oh, very good, Isidro. Lo está usando. Isidro is raining. Sí, está lloviendo. It's raining. Muy bien. Ahora sí. Vamos a ver qué tan bien nos salió. Todo lo que hemos estado practicando, si ya se nos quedó, todo lo demás. Es más, voy a quitar esto. Ay. Listo. What's the weather? Ya lo habíamos estado utilizando, ¿verdad? What's the weather? What is the weather? Ahora, en este caso, vamos a tratar de unir lo que tenemos acá con lo que tenemos acá. Para eso les voy a ayudar yo. Vamos a comenzar con este de acá. A ver, mírenlos, porque les voy a preguntar. Mírenlos y vamos a ver a quién le voy a preguntar. Cha-cha-cha-cha. Creo que le voy a preguntar a Juan Francisco. Are you there, Juan Francisco? Yes, I'm here, teacher. Perfect, very good. Okay, en este caso, what's the weather, Juan Francisco? Can you tell me? It's cloudy, very good. Vamos a unirlo. It's cloudy, very good, Juan Francisco. Muy bien hecho. Let's see the next one. Para esto le voy a pedir a Carla Fabiola. Carla, are you there? Carla Fabiola. Oh, no, ya se nos quedó dormida. She's sleeping. Oh, creo que me mandaron un mensaje. Oh, aquí está Carla. Perfect. ¿Puede encender su micrófono o de casualidad no puede? No se preocupe. Don't worry about that. No hay problema. En otro momentito será. Entonces podríamos ver si Julia is available. ¿Será que está disponible Julia? Yes, teacher. Very good. It's raining. It's raining. Let's see. Muy bien, Julia. Thank you. Ahora vamos a ver esta otra. Para esta otra sí le voy a decir a Felipe. Nunca le preguntamos a Felipe. Felipe, what's the weather? It's snowing. It's snowy. Very good. It's snowy. Porque tenemos mucha snow. Muy bien. I like snow. Sí, it's really pretty. Muy, muy bonita. Vamos a ver qué más. Ya después cuando pasa el tiempo, creo que eso es algo que nunca nos dicen, que cuando pasa el tiempo y se mezcla con el lodo, ya no se ve tan linda. Ya se ve así como, no sé, como nieve sucia. Pero cuando acaba de caer es hermosa. Let's see what else do we have here. Mariel, are you there, Mariel? Yes. Perfect. Okay, what's the weather, Mariel? Can you tell me? It's windy. It's windy. Very good. Muy bien, Mariel. Excellent. Ahora vamos a ver esta otra de por aquí. Para eso le vamos a pedir el favor. ¿A quién más? A nuestro amigo Isidro. What's the weather, Isidro? Can you tell us? Where is? Oh, it's this one. Oh,
It's stormy. Stormy, Lexi, Lexi. Yes, it is. Lexi, sí, it's stormy. Como la hija de Kylie Jenner, right? Stormy. Ahí está. And the last one, the last but not least. Y para eso vamos a ver si me ayuda mi querida amiga Andrea. Andrea, what's the weather? Yes, teacher. Excellent. What's the weather? Can you help us? Partly cloudy. Excellent. Me encantó como lo dijo. Cloudy. Very good. Cloudy. Siguiendo ahí la... Esa A que tenemos que decir casi A. Cloudy. Muy bien. It's partly cloudy. Ahí lo tenemos, chicos. Esto ya lo conocemos, ¿verdad? Ahora, ustedes ya tienen esa presentación en el grupo de WhatsApp. Así que, bueno, si ustedes le quieren tomar captura, denle, no hay problema. Si lo utilizan, perfect. Ahora, yo lo que voy a hacer es que les voy a permitir que ustedes compartan, ¿sí? Ustedes van a poder compartir pantalla desde, ¿cómo se llama? Sí, ahí está. Desde su computador. Nos vamos a ir a unas breakout rooms, vamos a platicar un ratito, pero en los grupos lo que vamos a hacer es que se van a preguntar what's the weather, ¿sí? Se van a preguntar cuál es el tiempo. Traten de preguntarse, no necesitan escribir. Lo que yo quiero es que practiquen. Entonces, vamos a tener para esto que unos 4 minutos máximo, creo yo. Creo que con eso estaríamos bien. Y se van a preguntar, what's the weather? ¿Cuál es el tiempo, verdad? Ahí tenemos las dos, se las estoy poniendo simultáneamente para que las puedan ir viendo. What's the weather? Entonces, se lo preguntan a su compañero, se lo preguntan todas las veces que sea necesario. Y si se terminaron de preguntar, vuelven otra vez a preguntarse porque está buenísimo practicar. Ahorita solo voy a mover a alguien por aquí. Listo. Ok. Entonces, en este caso, ya estamos todos listos, I guess. Si tenemos alguna preguntita, que hable ahora o calle para siempre. Do you have any question about the activity? ¿Preguntas or everything is clear? As chocolate. No, Vera. No, tiene que ser. It's clear. It's clear. Perfect, Julia. It's clear. Excellent. En ese caso, ok, nos vamos todos para las breakout rooms en 3, 2. One, oh, make sure to share your screen. Traten de asegurarse de mostrar ahí su pantalla si ustedes quieren para poder ir viendo como esta parte de acá, ¿verdad? It's windy, rainbow, el tornadoes, etc. Así que ahí lo tenemos. Click on join, guys. I'll see you there. Todos vamos por allá. Click on join, click on join. You can do it. Click on join. Eso, Rigoberto, you can do it. Perfect. Jaime, are you here? Creo que no está asignado, ¿verdad? Ningún grupo. Me voy incorporando, teacher.
Okay, thank you, Jaime, for letting me know. En ese caso, lo voy a agregar a un grupo. Mire, le cuento rápido para que no le vaya a agarrar por sorpresa. Aquí hemos estado trabajando con el clima. What's the weather? ¿Sí? Ahí tenemos un poquito de todo. Esto ya lo conoce, right? Sí. Ok, perfect. En ese caso lo paso ahí para un grupo y se incorpora y platica ahí con sus compañeros. Se están preguntando el weather. Le vamos a tratar de responder y vamos a tratar de practicar. Así que ahorita lo mando por allá. I'll see you there. Ok, teacher. City y cloudy. Okay, cloudy too. Yes. Probemos con otra forma. Entonces yo te pregunto, what's the weather? In my city is thunderstorms. Thunderstorms es tormenta eléctrica. Tormenta con truenos. Ok. Cynthia, what's the weather? It's rainable. Rigoberto, what's the weather? Ok, in my city it's raining. Ok, ok. Adriana. Windy. Okay. What is the where? Is rainbow. Where are we going? What is the weather, Salvador? Oh, it's snowing. Okay. What is the weather, Adriana? What is the weather, Francisco? It's snowing. What is the weather, Jonathan? It's storming. Okay. What is the weather, Nestor? It's raining. Raining. Okay. What's the weather? It is snowing. What is the weather? It's rainbow. Okay. What's the weather? It's raining. Okay. It is hurricanes. It's tornadoes. O sea, está hay tornados o huracanes, me imagino. Esas serían las dos. Si alguien más, yo vuelvo a preguntar y alguien más quiere responder. Sí, si quiere le contesto yo esta vez. Bueno. Está ahí que lo digo. Creo que ahí es. Ahí está. Y aquí en Chalate ha estado. Wow. They're raining. Today.
tan 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 tan. We're back, guys. Eso, thank you for joining. Gracias por unirse tan rápido. Son puntuales. Listo, here we are. Thank you, ok. Pude ver que estuvimos haciendo un trabajo fenomenal porque estuvimos diciendo todo muy bien, practicábamos, estuvimos hablando en inglés. Muy bien, chicos. Nunca me había sentido tan orgullosa de algo en mi vida. No, es broma. No, muy bien, chicos. Bien hecho. En este caso, solo les voy a decir una cosita. Pronunciation. Y para eso vamos a repetir otra ronda de repetición juntos, ¿sí? Primero, listen and then repeat. Primero escuchamos y luego repetimos, ¿right? Ahora, vamos. Uno, dos, tres. Sunny. 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 Very good. Partly. 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 Sunny. Partly. Sunny. Partly. Sunny. Partly. Sunny. Very good. Now, again, partly cloudy. Partly cloudy. Cloudy. Partly cloudy. Partly cloudy. Very good, guys. Ahora the next one. Sun and rain. Sun and rain. Rain. Very good. Sun and rain. Very good. Ahora, pienso que esta es una de las más difficult, porque vi que les dio problemitas. Raining. Raining. Yes, raining. 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 Very raining. Good. Raining. Ese ING at the end, lo vamos a dar ahí el énfasis que se merece. Raining. 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 Very good. Raining. Eso, ¿no? Que no se nos vaya a olvidar. También puede ser it's rainy. Así sin la N, it's rainy, porque es como, está lluvioso, es como sunny, ¿ven? Que termina en una Y, también podemos tener eso, it's rainy, está lluvioso. It is rainy. Rainy, sí, sin la N. It is raining. Las dos son correctas, porque ese rainy es como, está lluvioso, right? Y el raining is cuando está lloviendo más fuerte. Exactly, almost there. Es cuando está lloviendo. Por ejemplo, escuchen esto y hagan la comparison. It's rainy. Está lluvioso. Lluvioso, rainy. Y raining está lloviendo. It's raining right now. Está lloviendo en este momento. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? ¿No? ¿Maybe? Sí. Ah, oh, ok. Thank you, guys. Hay dos formas de decir llover en inglés y en El Salvador se dicen como de 20. Sí. Mejor no lo puedo haber dicho, Felipe. Nosotros tenemos muchísimas maneras para decir que está lloviendo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Thank you. Vaya, ya ven que ya le dimos un poquito de spice a la clase. Ahora sí. The next one, thunderstorm. 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 Very good. Sip. Excuse me, teacher. Is let my mouth thunder or thunderstorm? Thunder. Thunderstorm. Thunder. Con la lengua. Thunderstorm. When you watch the letter C. Thunder. 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 Con la siempre la lengua entre nuestros dientes cuando veamos una TH. Thunder. 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 Thunderstorm. Thunderstorms. Esta no es que lo vamos a exagerar siempre como para que nos vean la lengua, ¿sí? No. Pero más sin embargo es bueno como acostumbrar la lengua que esté ahí. Cuando vayamos a decir alguna palabra que tiene eso. Like, for example, thank you. Thank you. ¿Ven? Esta palabra de gracias, right? Thank you. Tiene una TH at the beginning.
Thank you. Right? All right. Repetition de palabration is... It is when you say it is thank you or thank you. No, it's not golpeadito. Thank you. No, it's not golpeado. It's thank you. Okay. Thank you. ¿Sí? Thank you. We... Thank you. Like you say sí con aceta. Thank you. Sí, sí, that's right. Pero la lengua tiene que ir en medio de nuestros dientes. No lo vamos a exagerar siempre, pero sí es bueno eso. Thank you. ¿Por qué? Porque algunos, no sé, cuando estamos aprendiendo inglés, cuando estamos comenzando, a veces decimos thank you. Just like that. Thank you. Pero no, ese no es el sonido que estamos buscando. Es thank you. Y tampoco vamos a decir thank you, ¿verdad? No es thank you ni thank you. Es thank you. Esa es la versión salvadoreña. Thank you. Siento que es la versión hispanohablante. Porque como ya es algo que traemos en nuestra fonética, es algo que lo aprendimos y ya lo tenemos muy desarrollado. Es como cuando escuchamos a una persona de España hablando con la Z y dice zapato. Le sale diferente y nosotros decimos, pero ¿por qué no hablamos así? Nosotros no tenemos esos fonemas tan desarrollados porque nos hemos quedado con otra versión, ¿verdad? Entonces ellos tienen la Z más como desarrollada que nosotros. Entonces nosotros somos como los negritos de allá de los Estados Unidos para los españoles, que si es corazón con Z, nosotros decimos corazón. Corazón, just like that. Y por Spanglish. Eso, Spanglish. Por eso mismo tenemos como esos problemas de ortografía, ¿verdad? Porque pues nosotros escuchamos zapato. Yo escucho zapato y yo digo, ah, es una S. Y yo lo escribo zapato con S. Pero no, es un zapato. Es con Z, sí. O sea, si lo escucha y usted dice, ah, le dicen zapato, se lo dicen con S. Entonces es fácil para una persona equivocarse cuando está aprendiendo el idioma, porque escucha una S. No escucha una Z, que tiene esa mayor fuerza de voz. Pero sí, ahí tenemos este tip para cuando tengamos una palabra con TH y no sepamos cómo pronunciarla. ¿Será thank you? ¿Será thank you? No, es thank you. Así. Thank you. O thunderstorms. Así también. Thunder. Thunderstorms. Ahí también lo tenemos. Very good, guys. Ahora. Snowing. Cloudy. Very good. Let's continue. Windy. Ahora, rainbow. The next one, tornadoes. Tornadoes. Tenemos en plural. Tornadoes. Very good. Tornadoes. What about hurricanes? Hurricanes. Excellent. And the last one, clear. Everything is clear. Excellent. Oh, thank you, guys. Lo están haciendo sorprendente. Ahora, no sé si... Oh, me mandaron un mensaje por acá. Teacher, ¿qué pasó? ¿Qué me quieren preguntar por acá? A ver. Stormy. Oh, se me olvidó Stormy. ¿Será? Oh, sí. Es que aquí no está. En esta de aquí no está. Pero la agregamos en esta. It's stormy. También. En este caso ya es cuando está lloviendo más fuerte. Que tenemos esta como con truenos, con todo un poco. It's stormy. Está lloviendo ahí muy, muy, muy fuerte. Listo. Ahora sí. Prepositions of time. La vez anterior estuvimos viendo, you're welcome. Ahí me lo escribieron. Listo.
Hace como una semana estuvimos viendo algunas prepositions, ¿verdad? Y ustedes me decían, pero es que at se utiliza a veces en tiempo, ¿verdad? Cosa que está completamente correcto, pero en ese momento estábamos viendo prepositions of place. Estábamos viendo preposiciones de tiempo, ¿verdad? En este caso vamos a ver, bueno, no, en el anterior estábamos viendo preposiciones de lugar y en este caso estaremos viendo preposiciones de tiempo. Son las mismas, muchas de estas ya las utilizamos para las preposiciones de lugar, pero a lo que vamos es de que son de tiempo también. O sea, son multifacéticas. Se pueden utilizar en varios contextos. En este contexto lo vamos a utilizar en tiempo. No se lo tienen que aprender de la noche a la mañana, guys. No se preocupen. Pero sí, practicar. Practicar, buscar nuevos verbos, buscar de todo un poco, porque también tenemos que investigar por nuestra parte para seguir aprendiendo, ¿right? Pero aquí les traigo algunos ejemplos en los que utilizamos at, in, and on. ¿Sí? At, in, and on. En este caso tenemos at. At lo utilizamos en un tiempo preciso, precise time. En un tiempo preciso, en específico. Cuando estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Porque también tenemos at, ¿qué? At home. Y tenemos otros ejemplos de lugar. Pero aquí estamos utilizando at para tiempo. Entonces, in. Lo utilizamos para meses, months. Years, decades, décadas, ¿verdad? Centuries, ahí que siglos, right? And seasons. Este century sería como en centenares, right? Como en un, sí, siglo, 100 años, ah, pues sí. Entonces tenemos months, years, decades, centuries, and seasons. Ahí utilizamos in. Y aquí tenemos los ejemplos, ya los vamos a ir viendo. On. Es on days and date. Ven, in lo utilizamos en meses, años, décadas, siglos y temporadas. Pero on lo utilizamos en días y en fechas en específicos. O sea que podemos decir at es en este momento. En un tiempo preciso, en un tiempo específico. Pero in lo vamos a utilizar en un tiempo un poquito más vago. ¿Por qué? Porque no estamos diciendo exactamente cuándo sucedió, sino que estamos diciendo un mes, un año en específico, una década, pero no puedo especificar en qué momento se dio. Y on es en días y en fechas. O sea, estamos dando información específica. Creo que por ahí me encendieron un micrófono. Do you have any question? Nope. Okay, let's see the examples. Teacher, excuse me. For example, if I say a friend in USA, where are you going to come, El Salvador? Oh, uh-huh. He can answer in December. Yes. In November, right. Is it okay? Yes, that's it's right. Okay. Yes, completely okay. Porque estamos in December. Mira, look at this. In May. All right, I got it. It's the same example. In May. Él puede decir, in December. Está bien. In December. O puede decir, probably on Christmas. Mire, aquí es ya en una fecha en específico. ¿Por qué Christmas es utilizada como una fecha? Porque Christmas no se mueve. Christmas es Navidad. Entonces, Christmas no es que lo vamos a estar moviendo. No, él va a decir, no, I'm going to arrive on Christmas Day. Ah, él va a llegar en Navidad, el día de Navidad. Utilizamos on. Si él dice in May, ahí está, in May. Así que sí. Buen ejemplo, Isidro. Good example. Thank you very much, teacher. Very good. Let's see the examples. Here we have at 3 o'clock,
Eso puede ser como, por ejemplo, cuando se están reuniendo con alguien y dicen, ¿qué día nos vamos a ver hoy? ¿A qué día? ¿A qué hora nos vamos a ver hoy? ¿Qué estoy pensando? At 3 o'clock. Ah, no, today the meeting is at 3 o'clock. O ustedes mm-hmm. preguntan, at what time do we have the class, the English class? O alguien va a responder, at 8 o'clock, ¿verdad? Porque es nuestra hora, right? At 8 o'clock. Estamos utilizando at. ¿Sí? Podría, can I make a sentence like this? Can I see you tomorrow at 3 p.m.? Yes, of course, Isidro. ¿Sí? Okay. Sí, it's completely okay. Mm. Mm-hmm. Ya vamos a ver más ejemplos en oraciones. Pero sí, es un excelente ejemplo. ¿Qué más tenemos? Si no tenemos ahí como un o'clock, vamos a utilizar ¿qué? La hora como la estuvimos viendo ayer. Tenemos at 10:30. Ya habíamos visto esto, ¿verdad? At 10:30 a.m. A ver, y si quiero buscar la otra manera, la otra, ¿quién me dice cómo lo podría decir? Half past. Eso, half past ten. Oh, very good, guys. Sí, at half past 10 a.m., ¿verdad? In the morning. Ahí lo tenemos. Very good. ¿Qué más? At noon. ¿Qué significa eso? Al mediodía. At noon. Pero al mediodía del día, ¿sí? Porque ya en la noche es otra cosa. At noon. At noon. ¿Qué más tenemos? Este es un tiempo en específico. Dinner time. Dinner time. At dinner time. Cuando estamos teniendo la cena, ¿verdad? Dinner time. También at bedtime. Bedtime. A la hora de irnos a acostar, ¿verdad? At sunrise. Cuando se levanta el sol. At sunrise. Este, qué bonito. At sunset. ¿Qué significa? Ya cuando se está ocultando el sol en el ocaso. At sunset. At the moment. Right now. At the moment. Ya. En el momento. Ahora vamos a ver in, como el ejemplo que nos decía nuestro amigo Isidro. In May. In summer. In the summer. También podemos decir in summer y también in the summer. En verano, en el verano, para que hagamos una relación. In 1990. ¿Por qué tenemos este? In 1990. Porque no decimos in 1990. ¿Ven que sería como muy... ¡Ay! Nos cansamos de decir el número. No, en lugar de eso decimos in 1990. Dividimos el número en dos, ¿sí? Esto creo que ya se los había dicho, I hope so, que para decir el número de un año podemos dividirlo, ¿verdad? Y ya lo decimos de dos en dos. In 1990. De esta manera para que sea easier, más fácil. ¿Qué más? In the 1990s. O también podemos decir in the 90s. Please, teacher, say 2021. 2021. Se le apagó el micrófono, Isidro. 2021. Sí. Both are correct. Sí, porque ahí ya es cosa de pronunciación. Pero sí. 2021. Very good. En este, okay. In the 90s. You're welcome. In the 90s. ¿Por qué dice 90s nada más así? O 1990s. Cuando nosotros decimos en los 90. Ay, aquellos niños de los 90, que ya no son niños, right? Los niños de los 90, in the 90s. Los 90. Cuando hablamos de los 90, nosotros queremos decir the 90s en inglés. The 80s, the 70s, ¿qué más? The 20s. No sabemos si de aquí a unos 100 años, cuando se estén tratando de acordar sobre todo esto que hemos estado pasando, y digan, oh, in the 20s,
Se van a referir a nuestra, a nuestra década prácticamente. ¿Qué más tenemos? In the next century. In the next century. Como los que les estaba diciendo, de aquí a 100 años. In the next century. Cuando estén pensando sobre todo lo que hemos pasado nosotros, van a hablar about the 20s. Van a estar hablando así, de esa manera. Entonces, para decir como los 90, los 20, los 80, vamos a agregarle una S at the end of the year. Así. Y ya lo vamos a pronunciar como the 20s, the 30s, the 40s, the 50s, de esa manera, para marcar la década. Ahora sí. Ay, miren este. In the Ice Age. Ice Age. La era de hielo. ¿Algunos de ustedes vieron esa película? La era de hielo. Yo recuerdo que yo la tenía. Yes. Very good. Yo recuerdo que yo la tenía, pero la tenía en inglés. Entonces en la portada decía Ice Age. Y yo no sabía por qué decía eso. Yo, qué raro, estaba aprendiendo a leer. Y yo, ¿por qué dice eso? Entonces con los años me di cuenta, ¿verdad? La era de hielo. Cosas que uno no sabe antes. In the past, in the future. Estamos hablando de un momento que no podemos especificar. In the past. No le puedo decir un día en específico, una hora en específico. In the future, tampoco. Ahí está. ¿Qué más tenemos? On Sunday. Ajá, no, como si el amigo de Isidro dijera, no, yo voy a llegar el sábado. Él puede decir, I'm going to arrive on Sunday. Voy a llegar el sábado. Ay, pero si no es un día de semana, ¿no se puede, teacher? No, claro que sí. On March 6. O también podemos decir on 6 March. De esta manera. Otra cosa es, hay veces que van a escuchar o van a ver estos numeritos después del día. No sé si ya les ha pasado que han visto numeritos después del día. Ok, en este caso cuando tenemos numeritos después del día es que lo estamos mencionando como cuando nosotros decimos en español primero, segundo, tercero. Por eso es muy fácil escuchar, por ejemplo, September 1st, el primero de septiembre. First. Entonces, tenemos estos numeritos para que nos ayuden. Ya cuando llegamos como al 25, ya se le dice the 25th, the 25th. 5 es 5. Y normalmente nosotros dijéramos the 25. Pero también le podemos decir the 25th, de esta manera. ¿Sí? The 25th. Se los voy a escribir por acá. El 5th. Así. ¿Ven cómo termina este 5? De hecho, este 5 no sería solamente 5. Sería quinto. Quinto. Por ejemplo, si ustedes dicen, oh no, yo estoy en 5th grade. Estoy en quinto grado. Utilizarían esto. Entonces, si se dan cuenta, at the end of the word, we have the TH. Al final de la palabra tenemos esa TH, que hace que nos quedemos con ese fifth, fifth, como sopladito, fifth. Ese 25th. Ahí está. Entonces podríamos decir, on December 25th, 2010, en este caso, ¿verdad? 2010, porque ya llegamos a 2010, right? ¿Qué más? On Independence Day. Independence. ¿Ven que la como esa fuerza de voz está como por acá? Y acá, más que todo acá. Independence, independence. Vamos así, independence, independence. On Independence Day. On my birthday. Ay, mi cumpleaños. On my birthday. ¿Qué más? On New Year's Eve. Una fecha en específico. New Year's Eve. Ahí lo tenemos. Ahora sí, let's see the examples real quick, porque ya no tenemos mucho tiempo. ¡Qué barbaridad! ¿En dónde se nos va todo este tiempo?
Aquí tenemos algunas oraciones, así como estábamos hablando de que vamos a tener ahí los ejemplos con usando estas preposiciones. Para eso, yo los quiero escuchar, guys. Ya hablé mucho yo. Para eso, yo quiero escuchar, Lexi, Rigoberto, are you there? You're the lucky one. Okay, perfect. Can you help me to read this sentence? Yes. I have a meeting at 9 a.m. Very good. Me gustó eso de a.m. Lo dijo muy bien, a.m. ¿Por qué? Porque tenemos A, ¿verdad? A.M. A.M. Very good. Lexi, Lexi, Lexi. ¿Quién será the next one? Cynthia, are you there? Are you there, yes, Cynthia? Teacher. Very good. Ok, la otra es completamente suya. ¿La puede leer, por favor? Ok. The shop closes at midnight. The shop closes at midnight. Very good. Muy buen trabajo, Cynthia. Excelente. Esto es lo que yo les quería decir. Cuando estamos justamente a las 12 del mediodía, es noon, ¿verdad? Es it's noon. Pero ¿qué pasa si dice the shop closes at midnight? Significa que volvió a ser las 12, pero de medianoche. Medianoche, midnight. A ver, ¿cuál sería lo siguiente? Quiero escuchar en este momento a Jonathan Prado. Are you there, Jonathan? Yes, teacher, I'm here. Perfect. Can you help me to read? Jane went home at lunchtime. Very good. Muy bien, Jonathan. Sí, Jane se fue a la casa en su momento de ahí de comer, ¿verdad? Más que todo, cuando tenemos lunchtime, sería en su momento de almuerzo, right? Momento de almuerzo. Lexi, who else? Andrea. Esta es completamente suya. ¿Me puede ayudar a leer? Yes, teacher. In England, it often snows in December. Very good. Muy bien. Aquí el único, yo no sé por qué, yo siempre le pongo como las más difíciles a usted, Andrea. No sé what's going on. Pero... Sí, eso veo, teacher. No, porque yo la vi y yo dije, y le volví a preguntar a Andrea. No, pero no hay problema. Sí, ay, me alegra, porque yo dije, va a pensar que me la estoy agarrando con ella y no. No, no. Ok, ok. No, en este sí fue, it was a mistake. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se pronuncia. This is totally new. England. Esta E la vamos a pronunciar como I. England. England. Eso es todo. England. Very good. England. Entonces ahí tenemos in England. O también se escucha como E, E, pero es como I y E. Es una mezcla. Así que lo podemos escuchar de varias maneras. Entonces en este caso sería in England. It often snows in December. Tenemos in, ahí está la preposición. In, at lunchtime, at midnight, at 9 a.m. Tenemos varios, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Do you think we will go to Jupiter in the future? ¿Será que vamos a ir? ¿Piensan ustedes que vamos a ir a Júpiter en el futuro? I don't know. No lo sé. Vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? Esta sí, me va a ayudar, Lexi, Lexi. Isidro, can you help me? Let's do it, teacher, I'm ready? Perfect. Just let me read it. Mm-hmm. Okay, let's go ahead. There shall be a lot of progress in the next century. Very good, Isidro. Muy bien hecho. Muy bien hecho. There should be a lot of progress in the next
century. Eso es más que todo, ¿verdad? Debería de haber más progreso en el próximo siglo, ¿verdad? Entonces, eso es algo que va a suceder. Ahorita lo que estamos viviendo ya en el próximo siglo, que va a pasar un montón de cosas que nosotros no nos imaginábamos. Imagínense en el siglo anterior, nadie se imaginaría que iban a poder estar haciendo una clase de la manera en la que la estamos haciendo nosotros ahora. Así que, sí, estoy segura que va a haber mucho más progreso. Do you work no on sabíamos, Monday? Teacher, que no sabíamos que en un celular íbamos a tener linterna, visor, radio, al diccionario, todo en uno. Todo en uno, diversión, de todo un poco. Ahí tenemos todo en el celular. No podemos vivir sin el celular. Entonces, imagínense lo que va a ocurrir en un futuro. Incluso, me parece curioso, porque cuando comenzó el celular, era como un lujo, ¿verdad? No todos lo tenían. Ahora es una necesidad. Ahora es una necesidad. Y antes eran enormes, ¿right? Eran enormes esos celulares, solo se podía llamar, pero era la sensación. Imagínense ahora. Así como eran de grandes, así era de grande el precio, ¿no? Sí, así era de grande el precio. Hoy son un poquito más accesibles, dependiendo del modelo. Jonathan, ¿estaba preguntando algo? Se pronuncia la siguiente, teacher. Okay. Do you work? In Mondays or on Mondays? On Mondays. Very good, Jonathan. Eso. Yes. You're welcome. No, de hecho, thank you. Porque la dijo. Muy bien, muy bien. Ese fue un volunteer. Let's see, Julia. Are you there? Oh, no, no, no. Julia will have to wait. Creo que Carla Fabiola wants to say something. ¿Te gustaría ayudarme a leer la siguiente? Es que en sí tengo una duda. Ah, ok. Sí, hágale. Pero siempre es con esa. ¿Cómo se diría el 20 si está con el TH? O sea, la forma 20. De pronunciarlo. Very good. Eso, Felipe Gárez. 20. Very good. Okay. Eso quería preguntar solamente. Oh, no, thank you. ¿Le gustaría ayudarnos a hacernos sus honores? Si quieres, sería here, here se pronuncia, ¿verdad? Here birthday is on November. ¿Cómo fue que me dijo? 20s. Very good. Excellent. Okay. Muy buen trabajo. Ahí lo tenemos. And what about the last one? Si no tenemos ahí más preguntitas. Where would you be on New Year's Eve? Eve iba a decir, como la víspera, porque aquí sí lo tenemos. New Year's Eve. En este caso, este Eve es como la víspera de Año Nuevo, New Year's Eve. Pero como no estamos ahí, es on New Year's Day, en el día ya del nuevo año, ¿verdad? Where would you be on New Year's Eve? ¿Qué sería o dónde estarías en la víspera o en ya en el siguiente año? Ahí está, guys. ¿Tenemos alguna otra pregunta sobre el tema? Is everything clear? As chocolate, right? As Coca-Cola. As Coca-Cola, no. Otra opción más en la lista. Ok, guys, en ese caso ya saben, cualquier cosa por WhatsApp. Y mientras tanto, miren, por hoy ya nos quedamos 10 minutos más, pero era porque estamos disfrutando de la clase. Teacher, ¿right? Va a poner igual estas diapositivas en el WhatsApp. Sí, de hecho ya está. Esta es la diapositiva de ayer. Entonces, si se da cuenta y si entra todo esto, ya está. Mire, esto fue lo que estábamos viendo yesterday. Así que everything is here. Y ya luego teníamos esto. Y las prepositions también. Ya está todo a su disposición, guys. Si no les aparece, me avisan. Y ya vamos a ver qué hacemos para que puedan acceder al material, ¿sí? Solo las anteriores faltaría. Tal vez no hay ayuda ahí.
Sí, de hecho, se las voy a estar mandando ahí a todas completitas para que también accedan a ese material. Si se les olvida algo, cualquier cosa quieren recordar, ahí las van a tener. Así que sí, guys. Les aconsejo que guarden los links en otra parte. No los dejen ahí. Ah, es que está en el grupo de WhatsApp. No, porque al final, con el tiempo, ustedes van a pasar a otro grupo de WhatsApp y el anterior procederá a ser eliminado. Así que en ese caso, pues lo guarden en otra parte y así no los van a perder, ¿ok? Ok, ahora solo me queda decirles, you're welcome, porque aquí me decía Julia, thank you. Solo me queda decirles, sigamos trabajando en la plataforma, ¿ok, guys? Y si no hay más preguntas, I'll see you tomorrow. Good night, Che. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night, everyone. Good night.